Ninja. Voy a ir con cuidado por aquí. Thank you.
Mis tíos, podría comprar tu tiempo. Pareces más inteligente que el mercenario medio. Puede que tanto como la propia Atenea. Habla sin rodeos, anciana. Solo digo la verdad, Cassandra. ¿Me conoces? No finjas sorpresa cuando tu leyenda te precede, Cassandra, la portadora del águila. Tengo unas tareas que alguien de tu reputación podría completar. Pero si no estás a la altura... ¿Qué clase de tareas? Para empezar, una prueba de juicio. ¿Qué dios es más peligroso, Poseidón o Apolo? La respuesta yace en una tumba cercana. Solo es un acertijo. Los acertijos son muy reveladores y rentables si los propongo yo. Enséñame lo que vales resolviéndolo en el cementerio junto al santuario de Atenea. De acuerdo, resolveré el acertijo. Debo intentar que no me vean. ¡Bien! ¡Wow, wow, wow! Vámonos. ¡Vamos! ¡Ela! ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos. Una placa dorada con un sol grabado. Una ofrenda dedicada a Apolo y a su vigor juvenil. Aquí yace mi padre, un sencillo granjero. Un león le hizo trizas mientras cosechaba el grano. Que los dioses le concedan paz. Los leones son bestias doradas con melenas como el sol. Sin duda los favoritos de Apolo. ¿Le convierte esto en el dios más peligroso? Una maqueta de barco ofrecida a Poseidón. Es evidente que alguien temía morir en el mar. Aquí yace mi hermano, un hombre valiente. Fue elegido para enfrentarse al enemigo que amenazaba la aldea. Pero su barco se hundió y los tiburones dieron cuenta de él. En esta tumba descansa lo poco que queda de él. Los tiburones están a las órdenes de Poseidón, como todas las criaturas marinas. ¿Será él el dios más peligroso? Protégenos del diente que rasga y la bestia que muerde. Parece la oración de un niño. ¡Tú! ¡Sé bien quién eres!
¡Atenea te envía para matarme! ¿Pero por qué piensas eso? Me iban a juzgar por asesinato, pero un gran fuego quemó el juzgado y todas las pruebas. Salí impune. Pero últimamente estoy soñando con Atenea, que me dice que conoceré su justicia. Y aquí estás. Me contrató una anciana para venir aquí, pero no estás en el contrato. Aunque hazme perder los estribos y tal vez cambie de idea. Sé lo que me dijo Atenea, y encontraré la muerte espada en mano. ¡Por todos! ¡A muerte! Ya he visto suficiente. Ahora responderé el acertijo de esa anciana. Vámonos. Ella. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Has pasado un buen rato en el cementerio. ¿Qué has encontrado? ¿Cómo sabes con certeza que estuve? Tengo mis métodos. Por el barro en mis sandalias, mi mirada, tienes pinta de descifrar muy bien a la gente. Quizás. Pero ahora quiero que me digas qué dios es más peligroso, Poseidón o Apolo. ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Porque tengo dos tareas que requieren la atención de un mistios. Aunque la más sencilla la podría hacer cualquiera. La más peligrosa te la adjudicaré a ti, naturalmente. Un león atacó a un granjero que estaba cosechando sus tierras. El ataque de una bestia dorada bajo el sol resplandeciente. Tuvo que ser obra de Apolo, sin duda el dios más peligroso. El oro es un peligro seductor en muchos sentidos. Apolo parece una buena respuesta. Veo que asientes. Has sopesado sabiamente el asunto. Me parece bien. Toma, esto es por tu valoración. Decías querer oír mi juicio, pero pareces estar juzgándome. ¿Tú crees? Piensa que un león no suele atacar a granjeros sin motivo. ¿De modo que crees que algo empujaba al león a obrar de forma extraña? Seguro que logras averiguar qué es y ayudar a los lugareños con el problema del león.
Están en Argólide, al este del campamento de Hipernestra. Veré qué puedo hacer. La vigilancia aquí será intensiva. Vamos, Fobos. Vamos. Los mistios no suelen dejarse caer por aquí. ¿Qué quieres? Arreglar vuestros problemas con los leones. ¿Cómo supiste de la maldición de las bestias? Visitando la tumba de un granjero que cayó víctima de esa maldición. Lo siento mucho. Gracias. Me reconforta saber que puedo confiar en la bondad de los desconocidos. Cuéntame más sobre eso. Es terrible. Los leones están atacando la aldea, matando al ganado y destruyendo nuestras reservas. Y uno de ellos mató a mi sobrino. El león escapó con una pierna en su boca. Es algo indescriptible. Lo raro es que no se lo comiese entero allí mismo. Hay que tener la mente rápida como Atenea para darse cuenta de eso. Los leones vienen nadando desde la isla de Gina para atacarnos. Ya nadie se atreve a echar sus redes. Localizaré a esas bestias. Gracias. Ojalá los dioses te dejen levantar la maldición.
más lejos. Sangre. Parece algo reciente. ¿Huellas? ¿Alguien más vive en esta isla olvidada por los dioses? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta isla es peligrosa. Peligrosa para ti, quizás. A mí me cuidan mis hermanos. ¿Tus hermanos? ¿Hablas de los leones? Sí. Antes cazábamos juntos. Ahora que estoy enfermo, cazan ellos y me traen comida. Cuando recupere las fuerzas, volveremos a cazar juntos. Estoy ya casi bien. Los leones cruzan a la otra isla y atacan a los lugareños. Su líder me envió aquí. ¿Sabes lo que están haciendo esas bestias? Un león actúa como debe. Aunque supongo que si estuviese mejor, no tendrían que cazar por mí. Un poco de corteza de olivo sería una excelente medicina. Tu historia es demencial. Voy a proteger a los aldeanos matando a los leones. ¡Mis hermanos! ¡No! Thank you.
He matado a todos los leones de la isla. Ya estáis a salvo. ¿Qué os había? Tienes que ser la Mistios más poderosa sobre la Tierra. Acepta esto. Gracias. Es hora de volver con esa extraña mujer y contarle lo que ha pasado. Vamos, vamos. Debería quedarme en aguas poco profundas. ¡Arre, arre! Debo tener mucho cuidado en esta zona. ¿Cómo lo
asilo. Los leones ya no molestarán en esa aldea. Estaba casi convencida de que lo lograrías. Una pregunta. ¿Cómo decidiste solventar el problema? Maté todos los leones que había en la isla. No queda nada que amenace a los aldeanos. Una respuesta tan feroz como la de los propios leones. ¿Por qué crees que es la correcta? Hago como todo el mundo. Tengo en cuenta la situación y tomo la decisión que mejor me parece en cada momento. Si estoy en lo correcto o no, solo el tiempo lo dirá. Ah, sí. Creo que ahora te entiendo mejor. ¿Qué hay que entender? Todo en este mundo es digno de comprensión. Una recompensa por demostrar tu sabiduría. Gracias. ¿Era eso cuanto querías? No, si deseas seguir enriqueciéndote. Ya te has enfrentado a una isla llena de leones. ¿Quieres desvelar los secretos de una isla rodeada de fuego y humo? Descubriré lo que esconde esa isla. Bien, estás a punto de impresionarme. ¿En serio? Yo debería decir eso. Quiero enviarte a una isla de humo y fuego, pero uno de mis socios todavía tiene la llave de la cámara que hay en ella. Sin esa llave, tu viaje sería en vano. ¿Es igual de extraño que tú? ¡Qué gracia tienes! Mi socio vive en el cementerio que visitaste antes. Es un ermitaño y seguro que tiene tiempo de sobra para hablar contigo. Iré a conseguir tu llave.